Aquí están las fechas que van a estar alrededor del país y en Guatemala durante los próximos meses. Y pues feliz de hacer esto que han puesto en las redes, que es como una residencia, porque realmente estar 3 años sin parar anunciados en la Auditorio Nacional es algo que se debe tanto al talento de ellos como a la preferencia del público que no les ha fallado y al apoyo que nos han dado siempre. Entonces, sin más, los dejo con ellos para que les platiquen un poquito de estos shows, de este tour 2024. Y gracias por estas 3 nuevas fechas y por que esa es la novena de ellos en este recinto, que sin duda es el más importante del país o de América Latina. Con ustedes, Jesse Joy. Hola a todos. Buenos días, buenos días. Hola, hola, buenos días. Muchas felicidades primero. Gracias. Porque pues, ya anotaron y hay nuevas fechas. ¿Qué sentí? Bueno, pues, del medio de Zeus Comercio. ¿Qué se siente haber abarrotado y abrir nuevas fechas porque el público lo está pidiendo? La verdad es que estamos muy contentos. No sé si recuerdan, creo que conversamos con algunos de ustedes durante pandemia que la incertidumbre sobre volver a los escenarios era extrema, ¿no? Ya que en una situación de vida o muerte, el entretenimiento es lo último en lo que uno va a pensar. Y por alguna razón de la vida que todo empezó como a resurgir nuevamente, con ello vino la música otra vez y estamos contentísimos de que a raíz de que empezamos a como ver, no que la pandemia se acabe o que no se acabara, pero que empezó todo a mejorar. Hemos estado girando más que nunca y lo más especial para Jesse y para mí es de que podamos estar en nuestra casa, en esta ciudad que nos vio nacer, nos vio crecer, que nos permitan seguir estando noche tras noche. Y para Jesse y para mí es muy especial porque digo, vamos anunciando más y más fechas, pero poder estar en casa siempre se siente como una medalla más grande, ¿no? Sí, Alma Rosa Camacho, de Sur de México. Yo quisiera preguntarles si para las fechas del 14 y 15 van a estrenar algunos temas inéditos relacionados con la hermandad, la solidaridad. Por favor. Hola, un placer. En todo este inter que hemos estado, tanto en proyectos personales como en nuestro tiempo de descanso con la familia, hemos estado trabajando música nueva. Seguimos en ese proceso aún de preparar la música nueva que viene. Lo más seguro es que no estará para el auditorio de estas próximas fechas, pero sí vendrá en este año próximo música. Y es muy bonito ver el resultado de varios años de trabajo haciendo cosas juntos, mi hermana y yo, haciendo lo que más amamos y sobre todo siendo fieles
a nuestro estilo de música, a lo que somos, a cómo lo queremos expresar, y se siente bonito que cada vez se va sumando más gente a la familia de Jesse Joy. Gracias. Chicos, ¿cómo se sienten de que han roto récords aquí en el Auditorio Nacional, tantas fechas, y siguen, y siguen, y siguen, y esto va como imparable? ¿Cómo es su sentir tanto en el logro personal como en el profesional, y más en este Auditorio Nacional, que es el recinto más importante de México? Qué linda, muchas gracias. Pues mira, para nosotros es un récord personal que nos tiene extremadamente felices. Imagínate que de chiquitos uno sueña con poder siquiera, o sea, nosotros cuando empezamos a hacer música nunca nos imaginamos lo que pasaría muchísimos años después, y poder estar sabiendo que la gente, después de años y años de trayectoria, quiere seguir cantando con nosotros, quiere seguir haciendo espacio en sus agendas para disfrutar de una noche con Jesse Joy, es un sueño hecho realidad. También Jesse Joy, la verdad, muy contentos. Como comentaba hace un par de minutos, es algo que nos llena de muchísimo orgullo, nos hace sentir súper con los pies en la tierra a la vez, ¿no? Y agradecidos. Creo que lo que más sentimos ahorita es agradecimiento y mucho amor, y uno tiene la oportunidad de hacer lo que más te gusta en la vida, y además de eso, que puedas conectar con tantas personas es una bendición. Chicos, ¿qué tal? Buen día. Ángel Bocelli, para Deseos con Ángel. Antes, muchas felicidades. Gracias. Y la pregunta es, ¿vamos a poder tener alguna sorpresa de algunos invitados en alguno de sus conciertos? Hay sorpresas, sin duda hay sorpresas. No te quiero decir que habrán invitados, porque la verdad es de que la mayoría de nuestras amistades dentro de la industria también están de gira, pero de que hay sorpresas muy especiales. De este lado, chicos, vamos. ¿Qué tal, chicos? Antes que nada, muchas felicidades. Tanto yo como Jesse quisiera preguntarles, ¿cómo es para ustedes mezclar toda esta parte de ser papás con toda esta gira, el trabajo, nuevas canciones que se vienen? ¿Qué tan difícil es para ustedes mezclar todo esto y al final estar presentes en la vida de sus hijos? Pues mira, yo llevo siendo padre desde hace casi 20 años. Entonces, para mí ha sido, desde que he sido papá, empecé a hacer esta carrera junto con mi hermana. Puedo decirte que llevo 20 años haciéndolo, y tanto mi esposa como mis hijas y yo estamos acostumbrados a esa dinámica. Y me gusta que les guste la música, que la entienden también como que los ciclos, ¿no? De casi como de pretemporada, ¿no? De que okay, papá va a estar componiendo la casa, después se va a meter a grabar, después se va a ir de gira con mi tía Joy, y tienen eso, ¿no? Y después llegan vacaciones en algún momento, y de todos modos trato de estar lo más presente posible, traérmelas cuando se puede y eso. Pero la que se la está aventando ahorita todo es Joy, con los chiquititos. Bueno, digo, es diferente el horario con los chiquitos, porque están en una edad mucho más demandante de cuestión de tiempo físico. La verdad es de que es un balance que día con día trato de aprender a ser mejor. Tengo una esposa maravillosa en casa con la que cuento al 100%. Tengo mujeres maravillosas alrededor de mí que me han dado un ejemplo increíble de cómo hacerlo. La verdad es de que muchísimas más mujeres, no nada más en México, sino en el mundo, tienen muchos más trabajos de lo que hago yo y encuentran la manera de hacerlo. La verdad, yo tengo la gran fortuna de tener un equipo maravilloso como mi esposa y la familia cercana para ayudarnos. Hola. Hola. Con esta gira de 3 años, ¿cómo describirían el sonido de Jesse Joy? ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo que han puesto los corazones? Gracias. Es difícil ponerle una etiqueta a nuestro sonido. Tiene influencias de los dos, cosas que crecimos escuchando. Tiene un poquito de todo. No sé cómo ponerle
Mira, mientras la gente lo haga, suena Jessie Joy, con eso. En una licuadora puedes echar amor, desamor, fiesta, resaca, tequila, suero, suero, electrolitos, mucho amor. antiácido. Yo creo que algo muy bonito que ha pasado es de que, sí, en efecto, la música ha ido cambiando, han habido muchísimas tendencias, pero es muy divertido también como creador y compositores que somos nosotros de nuestra música, el poder encontrar como el balance entre cómo podemos usar distintos sabores y distintos ingredientes sin dejar nuestra cocina de especialidad. Y creo que es algo que la gente con la que nosotros tenemos, nuestra audiencia, nuestra familia que se llama Jessie Joy, ha agradecido, ya que a veces quieres regresar a lo que conoces y te hace sentir como, esto sé lo que es, sé cómo va a acabar. Y en el Inter seguimos intentando seguirlo sorprendiendo, tanto a nosotros con la música, ponernos estándares más altos cada vez, tratar de encontrar esa mejor canción que hemos hecho hasta el momento de nuestra vida, como el mejor disco. Gracias. Aquí René Gómez de Venga la Alegría. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hoy vivimos como... No la encuentro. Aquí. Ah, ya me entiendo. Hay mucha camaradería en la industria musical. Cada vez hay menos fronteras, menos dineros. Y cada vez yo creo que los artistas se unen más, ¿no? Me gustaría preguntarles sobre esto que acaba de ocurrir, la muerte de este exponente de Corridos Tumbados, Chuy Montana, que lo encontraron ya pues, lamentablemente muerto, secuestrado al parecer. Y ustedes como exponentes musicales que hacen giras también, me gustaría conocer la opinión de artistas que van por todo el país y que hacen también presentaciones. ¿Qué opinan? Yo creo que antes de artistas, como seres humanos, es doloroso. Como mexicanos, por supuesto que duele muchísimo más. Creo que mencionaste algo que es clave y es algo que está pasando no nada más en México, sino está pasando en la música a nivel global, y es como dejar de ver diferencias, encontrar esos puntos en común con más gente. Y la música es un buen ejemplo. Yo creo que podríamos aprender de la música para dejar de ver las diferencias de la otra persona y saber que podemos coexistir libremente, podemos coexistir armoniosamente. Ojalá que sea algo que no nada más lo veamos con la gente que está arriba en el poder, sino saber que todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos parte que ver en eso y poner de nuestra parte, sabiendo que sí, en efecto, con acciones diarias, con acciones cotidianas entre nosotros, es donde empieza el verdadero cambio. Muchachos, hola, ¿cómo están? Pues bueno, ya se otra fecha del 14 de febrero. Nos están mal acostumbrando en esta fecha, pues tan importante. Malacostumbres. En caso de que más adelante ya no hubiera presentaciones en estas fechas, ¿podríamos esperar algo especial para estos 14 de febrero cada año, o algo donde Jessie Joy siga levantando la mano y diciendo, miren, aquí estamos siempre presentes en una fecha así importante, que pues ustedes han sido un ícono muy importante en el romanticismo de la música? Muchas gracias. Al menos podemos hablar respecto a la próxima semana, el 14. Primero Dios, teniendo la salud y la vida, el 14 del próximo año, a ver qué nos depara. Mientras, nosotros vamos a seguir haciendo música, seguiremos girando a partir del 14 en adelante. Y sería muy lindo tener esa tradición, pero también nos gusta que sea especial, así que... les tendremos sorpresas. Chicos, buenas tardes. Rogelio Acosta de Roger MX para YouTube. En un tiempo que estamos viviendo, donde la nostalgia es lo que vende, como así lo dicen, donde estamos pues, llenos de giras de década de los 80s, de los 90s, de nuevas tendencias que hasta se premian con Grammys, como lo son los Corridos Tumbados, ¿ustedes cómo logran mantenerse y cómo evitan seducirse por estas nuevas tendencias? Porque pues ahí tenemos una Belinda que ya también lanzó temas de tiradera, y ustedes se mantienen en el romanticismo, se mantienen obviamente tirándole al amor y a las buenas relaciones.
Pues no sé, es como raro, o sea, cuando explico el tema de lo de la cocina es porque, uno, me apasiona la comida, y dos, creo que es una buena forma de cómo explicarlo. Me parece que tengo amigos que son chefs, ¿no? Y se dedican, empezando por mi cuñada, que tienen como su especialidad, pero nunca puedes decir de esa agua no beberé, ¿sabes? Claro que siempre va a haber como formas de coquetear con distintos ingredientes que serían distintos sonidos, pero al menos para nosotros sería como muy difícil tratar de brincarnos a otro carril que no es el nuestro. Para nosotros ha sido como muy claro el carril que nosotros tenemos, el carril en el que nosotros venimos. Es súper divertido invitar a colegas a que se sumen a nuestro carril y poder, pues, jugar, poder como compartir con esos distintos sonidos e ingredientes. Y la verdad es de que, te lo digo, nunca se dice de esa agua no beberé, porque sí es divertido jugar con distintos géneros, sino simplemente yo no me veo de pronto saltándome a otro carril y haciendo algo completamente distinto. A mí lo que se me da es la cocina, que yo sé hacer como música, y esa combinación que hacemos a la hora de hacer música, Jess y yo, para nosotros siempre ha sido como muy importante que lo que quede a través de nuestra música sea dejar buena onda en el mundo, porque es lo que más hace falta, ¿no? Nunca sobra. Son tiraderas de amor. Y como comenté yo, creo que algo que al menos a nosotros nos encanta y creo que es la parte que nos ayuda a evitar seducirnos completamente, metiéndonos probablemente en algo que no es lo nuestro, que probablemente nuestra gente se confundiría, ¿no? Que vienen ahí acompañándonos todos estos años, pero sí es bonito traer ciertos géneros a nuestro sonido, ¿no? Y cómo los interpretamos nosotros dentro de nuestro estilo. Nosotros hacemos todas estas canciones, producimos toda nuestra música, pero podemos de pronto jugar con elementos que estén allá afuera y que nos llamen la atención, pero siempre trayéndolos a nuestro sazón. Hola, buenos días. Liliana Rojas, de Tocando tu Corazón. Buenos días. Pues un poquito retomando la pregunta de mi compañera, porque nos están manifestando justo a los 14 de febrero el festejo del amor. ¿Qué nos van a regalar diferente, o cuál es la diferencia en esta fecha que nos van a dar? Y si hay otra posibilidad de que pudiese, no sé, tal vez abrirse otra, porque pues ustedes están al tope con sus soldados. Gracias. Muchas gracias. Mira, mientras ustedes quieran seguir viniendo a escucharnos cantar, nosotros vamos a estar aquí, aunque sea en la parte de afuera. A mí me encantaría estar aquí todos los 14. Si nos invitan y así lo quieren, así será. Tenemos preparadas algunas sorpresas que no te quiero decir exactamente qué son, porque no lo hemos hecho en conciertos anteriores, sino que son cosas que pensamos especialmente para estas dos fechas. ¿Ningún show ha sido igual? Ningún show ha sido igual. Claro que hay muchísimas canciones que conocen. Evidentemente la gente regresa porque hay canciones que quieren escuchar, porque están las que les gustan, las que se saben. Pero estamos preparando algo que yo espero la gente salga muy satisfecha de estas dos noches seguidas y regresen para el 27. Al contrario. Hola, yo soy aquí para CNM Entretenimiento. Hay un tema un poco preocupante para todos los artistas que se han notado estos últimos meses, que es el de la inteligencia artificial. ¿Qué piensan al respecto? ¿Les preocupa que en algún momento van a utilizar sus voces, sus rostros? ¿Qué piensan al respecto de este nuevo tema de la inteligencia artificial? Pues es un tema ahí como de doble filo, ¿no? El otro día escuché a Paul McCartney hablar. Sin eso no hubieran podido hacer la última canción de los Beatles que hicieron, ¿no? Hace no mucho. Creo que si se usa como herramienta, teniendo el control el artista, creo que el resultado va a ser distinto, ¿no? Al final el alma lo pone el artista, lo pone el ser humano, y creo que es algo completamente nuevo, tanto en cuestión revolución industrial como en cualquier ámbito, ¿no? Creo que no solo en la música, también hay gente, estudiantes, profesionistas que están temblando por sus trabajos, verse en la línea por pensarse reemplazados por la inteligencia artificial, pero creo que es algo que progresivamente va a ir encontrando
tanto ciertas leyes, vi también que hay un par de discográficas que están poniendo ciertos candados para nuevas legislaciones respecto a la inteligencia artificial, porque han salido ahí canciones de muchos artistas que no sacaron ellos y llegaron a pegar en los charts las canciones. Así que es algo como muy prematuro para estar hablando al respecto, pero sí creo que es algo como la tecnología, que de pronto el avance tecnológico y el salto es tan grande que sí asusta a cualquiera, ¿no? Pero al final el alma y lo que pone ese hermano es irreplicable, por más parecido que sea. ¿De este lado? Hola, Tina, que tiene muchos fanáticos que los han seguido a lo largo de los años y que sus canciones motivan, ¿no? Que dedican este 14 de febrero, que han dedicado cuando les rompen el corazón. Pero, ¿qué dinámica traen ustedes ahorita en estas nuevas fechas para todos los fanáticos que los escuchan, que vienen a los conciertos? No sé, algún meet and greet o algo por el estilo. Pues tenemos alguna sorpresa que no sé si el plan era decirla por acá, pero me voy a adelantar porque lo íbamos a subir a redes más tarde de cualquier forma. Nosotros hace unos años comenzamos algo que se llaman VIFs, y esos VIFs son Very Important Fans, que son todos nuestros fanáticos y nuestros seguidores. Y queremos para este 14 y para este 15 que llevar eso como un paso más allá. Y este 2024 queremos implementar los VIF Live. Entonces queremos que, pues en vez de que la gente salga con sus pancartas en el escenario, súbeme a cantar, porque a veces no podemos leer lo que dicen. O no dejan ver a los 30 de atrás. Queremos que suban sus videos a redes. Queremos que suban su video a redes cantando una canción de nosotros. Y que sean ustedes mismos quienes cojan quién se va a subir a cantar con nosotros este 14 de febrero y este 15 de febrero. Y la persona que tenga más réplicas en sus redes, la que tenga más reposts de su video, se subirá a cantar con nosotros este 14 y este 15 de febrero. Y será también en el resto de la República. Pero será de una forma, o sea, no les estoy diciendo es un palomazo. Queremos tratarles como los VIFs que son. Y como esta versión es live, será que van a tener que venir a hacer una prueba de sonido, serán el artista invitado. Vamos de este lado, chicos, con la... Hola, buenas tardes. Soy Leticia del mismo Miranda, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, mi pregunta es, ¿si han tenido acercamiento con algún promotor para tocar en algún festival, no sé, algún tipo Vive Latino, si les gustaría tocar en algún festival así? Sí, creo que sería muy bonito. A nosotros nos encanta como con el paso de los años la música solita rompe la barrera de los estilos, de los géneros, se vuelve un lenguaje universal, ¿no? Nos han invitado en su momento, hace unos años nos invitaron a tocar en Coachella, entre otros festivales, por cuestiones de calendarios no se pudieron completar ciertas cosas en su momento, pero obviamente nos encantaría en algún momento tocar en el Vive Latino, y si no, acá nos vemos en otro auditorio. Gracias a ti. A la última pregunta. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias. Hola. Hace un momento mencionaba que algunos esperaban tantas fechas y ya van 8, próxima 9. ¿Qué retos han enfrentado? ¿Qué dificultades? Porque todos saben que los tiempos que han vivido ustedes en todos los procesos. Uf, yo creo que algo que mencionaba hace rato un colega es de que es muy difícil balancear como la vida personal con la vida laboral. Lo hacemos todos los días. Yo creo que el mayor reto es cuando queremos entregarnos al 100% a nuestro público, y eso requiere nuestro 100% de nuestro tiempo. Yo creo que algo muy bonito que hemos logrado aprender a hacer es un multitask un poco más eficiente. La manera en la que estamos escribiendo, a veces nos encerrábamos días a escribir. Ahora ni Jesse ni yo tenemos el tiempo como para irnos de viaje y podernos encerrar o encerrarnos en alguna habitación. Si vieran la forma en la que hemos escrito alguna de las últimas canciones mientras estamos en videollamada, mi hermano es una persona muy bella y muy fit, y de pronto está... No, pero también mi hermano juega baloncesto, lo quiere hacer de manera más profesional, entonces de pronto está entre entrenamientos mientras estamos componiendo, yo estoy corriendo de un colegio al otro, o sea, ese tipo de retos, claro que no se ven de color de rosa y no tienen nada de glamour,
también toma, ¿sabes? O sea, mi tiempo como en pareja, el tiempo de mi hermano en pareja con su esposa. Esos son los sacrificios que vienen con esa parte, ¿no? El cansancio que no se ve, el motivo de las gafas son las ojeras que escondo detrás de ellas, pero creo que todo vale la pena porque al final el saber que todo lo que hemos ido sembrando va teniendo este resultado hace que cada momento que estemos lejos de nuestra familia se sienta que valió la pena y que fue con un propósito. Creo que muchas veces puede facilitar o simplificar con, pues, solo es talento y ya, ¿no? Pero digo yo, asocio tanto la música que lo he vivido como el deporte, ¿no? De repente metes un tiro espectacular de mitad de la cancha y dices, ah, sí, es que es talentoso, ¿no? Pero no ves todo el trabajo detrás de tirar 500 tiros diarios que al mes te dan tantos miles y lo sumas por años y hay mucho trabajo detrás y la verdad, pues siendo íntegros con nosotros mismos, con nuestros fans, con el estilo de música que hacemos, es bonito ver que tarde o temprano también a veces navegamos contra diferentes tendencias, géneros, transiciones y es bonito que tarde o temprano la gente termina conectando como lo que estamos pasando ahorita. Y eso tiene que ver, lo que acaba de decir Chessy, creo que es algo muy importante porque en ocasiones parecería que, no sé, se ven nuestros calendarios, las fechas que anunciamos, no se ve el trabajo que hay detrás. De pronto en las tendencias musicales uno pensaría, bueno, o me subo a la tendencia o me quedo detrás. Y para nosotros ha sido una cuestión de apostarle a lo nuestro, quedarnos en nuestro carril, como lo mencionaba hace rato, y saber que eso viene con un precio, pero ojalá haya sido la decisión correcta. Acuérdate. Chicos, buenas tardes. Hola. Señor Centro. Mi Life. Quisiera preguntarles, por favor, sobre la producción de este show en cuestión de vestuario, cómo fue su preparación para este gran auditorio y si nos pudieran dar una previsualización para la fecha de Puebla. Gracias. Pues la verdad ha sido interesante preparar este concierto en términos de producción. Tenemos un equipo maravilloso con el que contamos. El vestuarista de Piratas del Caribe. Vieron ustedes anteriormente a nuestro querido Sergio Gabriel, con el que estamos trabajando día y noche. Hablamos 24/7, tratando de preparar esto de la mejor manera posible. No nada más estos conciertos del 14 y del 15, sino de la gira completa para el resto de la República Mexicana y Latinoamérica. Nuestro vestuario, te puedo decir que lo diseñamos nosotros, así que si alguna vez me quieren poner en la lista de los peores vestidos, tengan en consideración que yo diseñé mi propia ropa y háganlo con mucho cariño. Y ha sido como muy divertido el poder, pues, visualizar y luego tratar de concretar cada detalle. Chicos, entonces, para despedirnos, si pueden hablar cada uno un último mensaje, frase para sus seguidores, para la prensa, y lo que vamos a ver o esperar para estas próximas presentaciones. Pues agradecerles todo el cariño, tanto ustedes, cada uno de ustedes que tomaron tiempo para venir y platicar un ratito con nosotros. Sabemos que es trabajo, pero se siente bonito cuando hay tanta buena energía, así que de corazón gracias a todos y sobre todo a nuestros fans que estamos aquí por ustedes. Obviamente por todo el trabajo que hemos hecho aquí, pero si no fuera por ustedes, estaremos tocando en la casa bien divertidos. No, y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana, por estar aquí. Ojalá que se siga repitiendo siempre bajo buenas circunstancias. Gracias por su tiempo, que tengan un bonito día. Sé que nos vamos a ver con alguno de ustedes, pero de nuevo, gracias a ustedes, gracias a toda esta familia enorme que se llama Jesse Joy, y aquí seguimos con más música. Y las últimas fotos, por favor, chicos, que a todos los fotógrafos de pie. Y Sergio Gabriel, por favor, también.